Uno de los temas de los que más se ha hablado en los últimos días es el plan de control territorial, que implica el despliegue de elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército en zonas que se ha dicho están controladas por pandillas o que tienen accionar de las pandillas. Pero, ¿qué dicen los ciudadanos sobre todo lo que ha estado aconteciendo en este tema que es tan sensible, la seguridad? Parece un amplio operativo. Es la zona del Trébol en Santa Tecla, rodeada de policías. Ante los uniformados, decenas de hombres y mujeres se dirigen rumbo a sus trabajos. Son apenas las 6:17 de la mañana y estos peatones ahora caminan tranquilos. La presencia de los agentes les da seguridad. Bueno, primero Dios que sí, si las cosas mejoran en cuanto a seguridad y aumentan más patrullajes en las calles y que para que nos cuiden, pienso que sí. Opinión alentadora en un escenario donde por años ha reinado el temor. La delincuencia prácticamente ha sido la sombra que acompaña a salvadoreños honrados. Sin embargo, desde hace más de 15 días se busca combatir de raíz este flagelo. Es un corte perfecto. 30 años tiene esta mujer de vender panes con pasta de pollo a orillas de una calle principal cerca de Ciudad Merlión. Y nunca lo había hecho con tanta seguridad. Tras de ella, policías vigilan que todo esté en orden. La señora dice que la acción es positiva. Sí, que está bueno porque hay una seguridad que sí nos está ampliando a todos. Nos da mucha seguridad y esperanza de que ojalá el país vaya a cambiar. Opiniones que ha provocado el plan de seguridad control territorial lanzado por el gobierno el pasado 20 de junio en horas de la madrugada. Sí, se siente más seguridad porque pues sí, se ven más policías y más soldados en la calle. Recuperar territorios dominados por grupos delincuenciales es uno de los objetivos. El simple hecho de ver a las autoridades patrullando genera confianza, es lo que dice la población consultada. En comparación a un mes atrás, ¿usted se siente más tranquila ahora? Sí, más tranquilidad. Hay más tranquilidad, todo eso, más seguridad y todo. Trabajo territorial que ya dio sus primeros resultados. De acuerdo a la Policía Nacional Civil, en los últimos 30 días se han logrado más de 3.000 capturas. Se camina. El recorrido, sin lugar a dudas, es largo. Pero la población no pierde la esperanza que estos planes de seguridad devuelvan la tan anhelada tranquilidad. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.